Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de pesca, Pescas 503 USA. En este episodio de pesca me encuentro en el muelle de Guayneme y he venido amigos porque quiero tratar de agarrar una carnada para la pesca de striped bass, para ir a pescar con mi amigo Oscar. Así que vine a intentar amigos. No sé si vaya a agarrar, pero el reto es agarrarlos, la sardina o macarela, lo que salga, pero que sea para pescar y llevarlo para pescar el día domingo con el amigo Oscar. Así que le mando un saludo a Lester. Lester, if you're watching this video, thank you for the sabiki rig that you gave me, and I'm gonna try to fish for the sardines, the anchovies, and the mackerel. Thank you, brother. Así que amigos, ya saben de qué se va a tratar este video, más que todo de cómo sacar la carnada para pescar. Por si alguien no quiere comprarla, ¿verdad? Puede venir a tratar de agarrarla también. Es primera vez que lo voy a hacer, así que deséenme suerte. Y vamos a darle con todo. Seguimos activados, señores. Y vamos a sacar la carnada. Bueno, señores, este es el sabiki. El sabiki que me dio el amigo Lester. Así que voy a tratar de pescar la carnada con esto. Son una serie de anzuelos que van como en tira. Y pues solo es como para estar jigging. Estar jigueando nomás, como para hacerle poquito toques para arriba y lo deja caer, y así. Eso fue lo que él me dijo, así que vamos a probar. Yo nunca lo he hecho, y esto es lo que va a ir para el lado de la línea principal, perdón, para abajo, para el lado de la línea principal en el otro extremo. Así que vamos a ver qué pasa, amigos. Deséenme suerte y vamos a darle. Ya hice el arreglo. Estaba usando un plomo de 3 onzas, ¿verdad? Y aquí empieza la serie de sabikis, que es lo que voy a estar tirando. Ahí pueden ver. Así que ya lo hice el nudo, ya lo arreglé. Así que vamos a tratar a ver qué sale. Esto solo se deja caer, según me dijo a Lester. Un poco pachito aquí. Esto de lo que se trata, señores, es de jiguear. Jigging es como hacer esto, dejar caer, luego otros dos toques para arriba, unos toquecitos, dejas caer, otro toquecito, dejas caer, y así. Lo que estoy haciendo es que estoy dejando que se vaya hasta el fondo el peso, y luego le pego unos jaloncitos para arriba. La caña que estoy usando es una medium heavy, señores, porque el peso es grande. Con una caña ultralight no se puede, porque tendría que ponerle un peso más pequeño y la corriente se lo lleva. Así que de eso se trata lo de jigging. Hacerle toques para arriba, toques continuos. Y en una de esas vienen ellos y se prenden ahí.
les gusta lo brilloso de la de los anzuelos. Piensan que es carnada y se lo comen. Así que toquecitos para arriba, como decir por lo menos 1-2, deja caer, 1-2, otra vez, 1-2, y así, amigos, hasta agarrarlos. Es un poco cansado, la verdad, porque yo no estoy acostumbrado a hacer esto, pero la verdad que sí funciona. Nunca había tratado de agarrar carnada con sabiki, con el sabiki rig, pero sí funciona. Así que vamos a seguirle dando y ahorita les enseño si saco más. Pues la meta es sacar bastante, porque ocupamos bastante carnada para la pesca de striped bass. Pero vamos a ver qué sale, amigos. Seguimos activados. Ya, señores. Ahí están las primeras víctimas. Las primeras víctimas del ceviche. Cayeron unos jacksmel, pero pequeños. How you doing, brother? Just catch that? Yeah. Were you jigging? It's for jigging with the ceviche. What are these called? These are jacksmel. Oh, baby jacksmel. Yeah, jacksmel. So you can eat those? No, it's for the striped bass fishing. Striped bass fishing? Oh, yeah. So it's bait. It's bait. Is that a camera? Yeah. Is it on? It's recording. Sorry about that. Welcome to Oxnard, California. My name is Bobby, and I grew up here and have fished all my life. Thank you, brother. Yeah, I'm Carlos. Nice to meet you. Yeah. So. Yeah, I'll show you the picture. We go to Castell Lake, and we also go to Pyramid Lake to catch the striped bass. I'll show you the picture right now. Monster over there. Big one. So you just get the bait here. So the fresh the bait, the better. Well, yeah. And you keep them alive here? No, just it's no water in there. Oh. No, I just let it die. I know I couldn't take some water because I'm too lazy. But yeah. Hey, good luck to you. Thank Enjoy you. Your time and thanks yeah. for the tip. Thank you. ¿Cómo están, señores? Las primeras víctimas. Vamos a seguir llegando para que vean lo que pasa. Bueno, señores, ahí miraban al señor ahí que me estaba preguntando qué es lo que estaba haciendo. Y le dije que estaba usando un sabiki rig para agarrar carnada para la pesca de striped bass. Y ahí pues mandó un saludo el señor. Así se encuentra con personas uno, amigo, y pues hay que ser amigable, ¿va? Si ellos son amigables con uno, pues, y si no se molestan que uno lo grabe, pues hay que dejar que salgan en cámara, ¿no? Así que ya cayeron las primeras dos víctimas para la carnada, señores. Unos jacksmells. Todavía no ha agarrado sardina ni macarela, pero yo pienso que ya se va a poner bueno. Nomás que sí les diré que se cansa uno de esto. Lester, I'm getting tired, brother. I'm not used to this. Pero todo sea por la carnada, señores, para ir a pescar los striped bass. Así que vamos a seguirle aquí. Ahorita les enseño si saco más. Así que seguimos activados, señores. Desde el puerto de Guayneme. Guayneme Pier. Aquí está otro, señores. Otro más. Otro jacksmel. Vamos a ver si salen sardinas y anchovies. Por el momento es lo que está saliendo ahorita. Así que aquí está la carnada. Vamos a echarlo al bucket. Si es que me deja agarrarle a este brother. Hoy sí que sin querer queriendo lo agarré porque, bueno, no sin querer queriendo, que estaba yigueando, pero viene de la cola. Ahí está. Ups, bueno, casi se va. Así que vamos a echarlo al bucket. Ahí está. Ahí están, ya va saliendo. Así que seguimos, señores. Está cayendo, pero puro jacksmel, señores. Y no digo que no sea bueno, ha de ser bueno para la pesca también, porque está pequeñito. Y el striper, pues, esa le gustan pedazos pequeños también a veces. A los pequeños, va. Los grandes le gusta grande. Sí está saliendo más o menos. Ahí mira una escuelita que andaba de jacksmel. Vamos a ver si lo logramos atraer otra vez.
para que se prendan más al anzuelo, porque creo que son 7 anzuelitos los que trae el Sabiki Rick. Así que vamos a ver, ya llevo 4 por lo menos. Vamos a ver qué más sale, amigos. Ahí miré la escuelita que andaba ahorita. Están, señores, otros más. Otra carnada más. Ups. Se me cayó. Se me cayó, yeguas. Bueno, se me cayó el otro, así que ni modo. Uno más. Carnadita. Me ha costado, la verdad, porque nunca he hecho esto casi, pero... Bueno, ahí va. De grano en grano, llena la gallina el buche. Otro más, señores. La verdad que han caído como de 2 en 2. Pero... bien remoto, la verdad. Ahí como de 2 en 2. Más o menos. Otra más. Ahí está. Miren, amigos, lo que se prendió. Este baby. Un halibut. Un baby halibut. Miren qué bonito. Quisiera agarrar uno, pero grande. De 22 pulgadas. Miren, chulada animalito. Ahí tienen los ojitos. Pero este lo vamos a soltar. Está la majari. Pues lo voy a tomar una foto. Bueno, señores, ya se oscureció aquí en el puerto de el pier de Guayneme, Guayneme Pier, en el muelle de Guayneme. Así que voy a dejar hasta aquí el video. Sí saqué unos cuantos, pero no fue demasiado, pues. Tal vez unos 10 nada más. Y eso no es nada para ir a pescar, porque no es mucho. Pero también el sabiki funciona más cuando hay un poquito de sol. Y ahorita pues ya oscureció mucho. Así que voy a estar terminando aquí el video. Se lo voy a enseñar ahí. Si alcanza a ver con el teléfono. Un poquito ahí. No fue mucho, pero sí funciona. O sea, también es de decir de que no hay mucha carnada ahorita. Ahí pueden ver. No hay mucha carnada en realidad, porque sardina no agarré. Así que ni modo, señores, vamos a dejar hasta aquí el video. Ya se oscureció y así el sabiki casi no funciona, porque no tiene que darle un poquito de luz para que brille, y eso es lo que los atrae a ellos. Así que ahí está, salió unos cuantos. De todas maneras, como les decía, no está tan bueno porque la marea estuvo baja, y cuando está baja la marea el pescado casi no anda aquí. Y bueno, ahorita ya se oscureció, así que voy a dejar hasta aquí el video. Voy a seguir viniendo para seguir agarrando más y poder ir a la pesca de striped bass. Así que bendiciones para todos, seguimos activados.